One, two, three, let's play like a bee. Two, three, four, I knock at your door. Good morning, Margaret. Oh, hello, John. How are you? I'm very well, thank you. How about you? Oh, I'm fine, thank you. Hello, welcome to another English lesson. Sí, y comenzamos el encuentro de hoy recordando algunos de los saludos que estudiamos en el encuentro anterior, por supuesto. ¿Y qué saludo fue ese? Good morning, me parece que no. Good evening. Hi. A ver. Ah, muy bien. Good afternoon. Good afternoon, ok. Good afternoon. Pero ustedes tenían una tarea. ¿Cómo tarea? Sí, lo que acabas de decir. Tenías que buscar la palabra hora en inglés. ¿Y cómo voy a decir hora en inglés? Oye, no los escuchas. Te lo están diciendo. Muy bien, time. Así es como decimos hora en inglés. Time. Excellent. Y si se fijan bien, sería bueno decirles que tienen el mismo sonido cuando decimos I'm, ok, I am fine. Entonces tenemos ese sonido final de la M. Time, let's repeat, time, time. Bueno, y time, ya ustedes saben, hora en inglés. A propósito, veamos el tema del encuentro de hoy. ¿Qué tenemos para hoy? Ah, bueno, pues nuestra clase de hoy va a estar relacionada precisamente con eso, con la hora. Así que vamos a copiar el tema de nuestra clase de hoy. Sí, y no se sientan incómodos, sí, porque sé que algunos estudiantes encontraron la palabra hour y tú aún no se ha dicho. Pues sí, time, tiempo. También lo podemos utilizar en el caso que hacemos la pregunta, ¿qué hora es? Utilizamos time, pero también hour significa hora. ¿Y cómo voy a preguntar qué hora es? ¿Cómo lo haría? ¿Qué te parece si vemos el siguiente segmento de video donde aparece esa pregunta? Pero antes, como de costumbre, tenemos una tarea, ¿no es así? Sí, por supuesto. Antes de ver el video, vamos a ver qué actividad realizaremos mientras observemos esas imágenes. Copia en tu libreta a qué hora sale el niño para la escuela y responde, ¿hacia dónde se dirige el niño y qué le preocupa a la mamá? Hurry up, it's too late. What time is it? It's 7:30, let's go. ¿De qué ustedes creen que se trataba esta situación? Ah, muy bien. El niño que se estaba preparando para irse para la escuela con la mamá. ¿Y ustedes se fijaron en la hora que marcaba el reloj? Ah, muy bien. Y al niño se le podía haber hecho tarde para ir a la escuela y entonces por eso estaban apurados. Pero como esta clase es acerca de cómo preguntar y decir la hora, ahora vamos a ver un nuevo video en el cual está presente la palabra time y la pregunta para saber acerca de la hora. Bien, entonces los invito a ver el siguiente video, pero antes vamos a copiar una nueva actividad. Observa el video y responde las siguientes preguntas. Pregunta número 1. ¿Qué le dice la mamá a la niña cuando está apurada? Número 2. ¿Qué le pregunta la niña a la mamá cuando termina de hacer la tarea? Número 3. ¿Qué quiere hacer la niña cuando le hace la pregunta a la mamá? Pero es muy importante que mientras observen el video, escuchen la pregunta que la niña utiliza. ¿Sí? Muy bien, imagínense que ustedes necesitan salir con su mamá y necesitan llegar temprano a un lugar.
pero ustedes están entretenidos haciendo cualquier otra actividad. ¿Qué les diría a su mamá en ese momento, ya casi están listos para salir? Muy bien, les diría, vamos, apúrate que se nos hace tarde. Ah, ¿y saben cómo se diría eso en inglés? Ah, muy sencillo, utilizamos la siguiente frase. Hurry up, it's too late. Hurry up, que significa apúrate. It's too late, se hace tarde, es tarde ya. Bien, ¿te gustaría practicar la pronunciación de esta frase? Ok, come on, hurry up. Repeat, hurry up. Un poquito más alto que no te oigo desde aquí. Come on, hurry up. Again, hurry up. Fíjate en este sonido. Up, con P. Up, hurry up. Ok, muy bien. Entonces, ahora vamos a ver el siguiente fragmento del video. ¿Sí? Hurry up, it's too late. Oh, Mom. Come on, let's go. Luego de haber visto el video, vamos a responder las preguntas de la actividad. ¿Qué le dice la mamá a la niña? A ver. Muy bien. Ella utiliza las frases que acabamos de estudiar ahora. Hurry up, it's too late. Ahora vamos a ver otra parte de este video para que puedan responder las otras preguntas de la actividad y además presten atención a la pregunta que realizan. ¿Sí? Pero esta pregunta, ¿qué hacen? ¿Cuál será? A ver. Ah, muy bien. ¿Cómo preguntarla ahora? Y en inglés sería, what time is it? ¿Ok? Repeat. What time is it? Is it? What time is it? Ok. Muy bien. Ahora que ya hemos practicado esta pregunta, pues entonces veamos el video a ver cómo esta niña utiliza esa pregunta, ¿sí? What time is it? It's 5:40. Bueno, ¿y qué le dice la niña a la mamá? Ah, muy bien. Ella utilizó la pregunta que acabamos de estudiar para saber la hora. ¿Y qué creen ustedes que estaba pensando la niña? ¿Qué quería hacer ella? Ah, claro, lo que a todos ustedes les gusta hacer después que llegan de la escuela y han terminado de hacer las tareas, ver los muñequitos. Muy bien, pero ¿qué les parece si ahora copiamos en nuestras libretas esta pregunta para así aprendérnosla y poderla practicar? ¿Les parece buena idea? ¿Sí? Entonces, veamos. What time is it? Fíjense que esta última palabra termina en T y debemos pronunciarla. It. Is it? Time is it? Time. Esta palabra, el último sonido es la M, porque la E no se pronuncia. Y la I suena como la unión de la vocal A y la I. Time. What time is it? What. La W se pronuncia como una U. What time is it? Muy bien, y si estamos estudiando la hora, ya aprendimos la pregunta. Pero ¿qué nos faltaría por recordar? Vamos a preguntarle a la profesora Irina a ver si nos ayuda, ¿sí? A ver, Irina, ¿qué tú crees que nos falta? Well, the numbers, los números, sí. Y los invito a ver una canción para que identifiquen los números que se mencionan en ella. Pero antes, como de costumbre, tenemos una tarea. Veamos la siguiente actividad. Escribe en tu libreta los números que escuches en la canción. One, two, three, let's go like a bee. Two, three, four, I knock at your door. Three, four, five, let's go to the hive. Four, five, six, I know some new tricks.
5, 6, 7, happy birthday, Helen. 5, 6, 7, happy birthday, Helen. 6, 7, 8, never come you late. 7, 8, 9, practice and combine. 8, 9, 10, a roosted honey hen. 8, 9, 10, a roosted honey hen. 9, 10, 11, let's dance in heaven. 9, 10, 11, let's dance in heaven. 10, 11, 12, 12, 11, 10. Woo! 1, 2, 3, let's roll like a bee. 2, 3, 4, I knock at your door. 3, 4, 5, let's go to the hive. 4, 5, 6, I know some new tricks. 5, 6, 7, happy birthday, Helen. 5, 6, 7, happy birthday, Helen. 6, 7, 8, never come you late. 7, 8, 9, practice and combine. 8, 9, 10, a roosted honey hen. 8, 9, 10, a roosted honey hen. 9, 10, 11, let's dance in heaven. 9, 10, 11, let's dance in heaven. 10, 11, 12, 12, 11, 10. Woo! Bueno, y veamos, porque esta canción estoy segura que no es desconocida, ¿no es así? Claro que no, yo estoy segura que ellos se dieron cuenta. Claro, esta es la canción que identifica nuestro programa, muy bien. Y veamos. ¿Pudieron escuchar los números? ¿Los escribieron en su libreta? Ahora la profesora Irina y yo los vamos a ayudar a revisar la actividad. Veamos, tú. Ok, one. El... Sí, tú mismo, el que está sentado al lado de la puerta. Yes, two. Now, three. And, okay, four. And five. ¡Qué bien! ¿Y los otros números? Vamos a ver. Mira, hay otro estudiante que también los está mencionando. Very good. Six. Seven. Eight. A ver, a ver. Okay, nine, ten, pero faltan otros. 11 and the last one, 12, okay, 11 and 12. Pero ahora, como ustedes saben, los números lo vamos a utilizar para, además de decir la edad, no te adelantes. En este caso estamos hablando sobre la hora. What time is it? It's 10 or it's 8 a.m. Son las 8 de la mañana o son las 10 de la mañana. Entonces, ¿qué te parece si practicamos un poquito, solo un poquito, la pronunciación de estos números? ¿Te parece bien? Claro, y para eso tenemos en un cartel los números y entre paréntesis su pronunciación. Es muy importante que ustedes lo copien en su libreta para que después, solitos en su casa, cuando estudien, los puedan practicar, ¿sí? One. Two. Three. Y en este caso les voy a decir, la posición de la lengua entre los dientes es como thank you. Es el mismo sonido que tenemos en la palabra thank. Thanks, ¿ok? Three. ¿Ok? Y cuando decimos three, la posición de la lengua, no lo olviden, entre los dientes. Four. Five. Six, seven, eight, nine, ten. Y ahora yo me pregunto, quizás los niños tengan la misma duda. Y si quiero decir que son las 3 y 20, sabemos cómo decir 3, 3, ¿ok? Pero, ¿20? ¿Cómo diría 20? Ajá,
Ah, bueno, poco a poco. Ahora vamos a ver otros números en los cuales se incluye ese. Ya verás. 11, 12, 13. Fíjense que aquí la fuerza de pronunciación está en la última sílaba. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bueno, y ahora veamos a continuación. Tenemos otros números. Then we have 30. 30. 31. 40, 50, 60. Una vez más, 30. Y tenemos la posición, si no me canso de decirlo, la posición de la lengua entre los dientes. 30, 31, 40, 50. Y el último, 60. Y miren la diferencia, 30, 40, 60, tenemos la terminación T, 30, 40, 50 and 60. Y los números del 13 al 19, tenemos la terminación 10, 13, 14, 19, 16, como vimos anteriormente. Le sumamos, ok. Sí, vamos a resumir lo que hemos estudiado en la clase de hoy. Por supuesto. Entonces, ¿qué expresiones dimos en la clase de hoy? Y los vamos a ayudar con una imagen. Veamos el siguiente cartel. Hurry up. Apúrate. It's too late. Se te hace tarde. And finalmente, what time is it? Que lo utilizamos para saber qué hora es. What time is it? It's 12:30. And now we are getting to the end of the lesson. Sí, estamos llegando al final del encuentro de hoy. Sí, pero tenemos una tarea para ellos, ¿verdad? Claro, como de costumbre. Entonces, vas a investigar a qué hora naciste y qué día. ¿Sí? ¿Con tus padres? ¿Alguna duda? No. Entonces, ya tenemos que decir... Goodbye. Bye. Study, ¿ok? Estudia. One, two, three, let's collect a bee. Two, three, four, I knock at your door. Three, four, five, let's go to the hive. Four, five, six, I know some new tricks. Five, six, seven, happy birthday, Helen. Five, six, seven, happy birthday, Helen. Six, seven, eight, never coming late. Seven, eight, nine, practice and combine. Eight, nine, ten, a rooster and a hen. Eight, nine, ten, a rooster and a hen. Nine, ten, 11, let's dance in heaven. Nine, ten, 11, let's dance in heaven. Ten, 11, 12, 12, 11, 10. One, two, three, let's go like a bee. Two, three, four, I knock at your door.